Hola, yo eres Paucar, Canal INI. Vamos a pasar ya a otro tema. El alcalde de San Isidro, Raúl Cantela, no tiene ninguna deuda en el municipio, informó el gerente de recursos humanos de esa comuna, César Remusgo. En declaraciones a Canal N detalló que Cantela canceló los más de 102 mil soles que debía en dos partes, la primera en marzo del 2013, en la que depositó más de 58 mil soles, y la última en junio del mismo año. Asimismo, Remusgo Valverde aseguró que la vacancia en contra de Cantela solo responde a fines políticos. Además, indicó que el Consejo San Isidrino tenía conocimiento de todos los pagos que hizo el burgomaestre. El alcalde de la Municipalidad de San Isidro, doctor Cantela, no debe absolutamente ni un sol a la institución. Él en su oportunidad ha cumplido con la devolución total, según la liquidación administrativa que la Gerencia de Recursos Humanos del cual presido se hizo en su oportunidad. ¿De qué forma? Bueno, a ver, él ha devuelto en un primer momento 58.316 soles. ¿En 2013? En marzo de 2013, el 22 de marzo. Luego en junio del año 2013 también devolvió 20.900 soles. Eso es lo que no datan, lo que no se dice. Pero sin embargo tenemos, y aquí tengo para demostrarle. Y fue clausurado el comedor y el kiosco del Colegio de República.